A saludar en estos instantes a nuestro primer invitado, y él es analista político. Fernando Tincopa se encuentra con nosotros, con quien vamos a conversar de este detalle. Fernando, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Encantado, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. A ver, ya han pasado varios días y hay un silencio extraño de la presidenta Dina Boluarte, que no puede de alguna manera hablar, ¿no? Y decir a todos los peruanos de dónde rayos sacó su Rolex, ¿no? Es tan sencillo que mostrar una factura o un documento que de alguna manera pues esclarifique todo, pero no es así. Fernando, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que el problema va de dos dimensiones, ¿no? El primero es el problema mismo de esclarecer los hechos que pueden connotar enriquecimiento ilícito, como lo señalas, que es a la par también un problema simbólico de ostentar ese tipo de lujos en un país excesivamente tan necesitado como nuestro. Pero el segundo problema, quizás más importante y recurrente, que se está volviendo común en los políticos, es no dar explicaciones ni rendir cuentas. La presidenta ha tenido un comportamiento bastante esquivo con la prensa o con todo aquel que haya cuestionado siquiera o puesto sobre la mesa el asunto. Y tanto ella como el premier han tratado de minimizar el asunto, al margen de si es o no un Rolex de procedencia legítima, si tiene que ver con su propio patrimonio. Lo importante es que los políticos no deberían ni siquiera estar en la posibilidad de desairar los cuestionamientos que puedan provenir desde la prensa, sociedad o la ciudadanía en general. Eso me parece lo más complicado. Los relojes son importantes en sí mismos, pero el comportamiento y la respuesta de los políticos es aún algo que es quizás tan o más sancionable que el hecho de cuestionar el enriquecimiento ilícito de la presidenta. Y va mucho más allá, porque hace que la figura presidencial pierda credibilidad, ¿no? Y caiga en este secretismo que fácil nos hace pensar en corrupción. Sí. Pero aún más, creo que nos hace pensar también en sí mismo, porque de la misma manera que el Congreso se atribuye decisiones que no son para nada dialogadas o debatidas en general, o no da explicaciones de algunas de sus acciones, el Ejecutivo también. Y este problema se vuelve recurrente, me parece, en los últimos años, porque estamos presenciando que la mayoría de la clase política asume que no les va a generar costo político el hecho, si es que no se exponen a responder. Entonces, asumen el costo político de no hablar. Y a la larga le más a cuenta eso, y me parece que ese tipo de representantes lo que va a hacer es que los problemas que puedan surgir parecidos al Rolex o parecidos a los problemas de congresistas que mochan sueldos o enriquecimientos que se destapan o escándalos dominicales, es que nadie va a asumir el costo político de enfrentar este tipo de acusaciones. Correcto, simplemente van a tratar de minimizarlo y simplemente no hablar sobre el tema. Efectivamente. Eso me parece cuestionable. Claro, pero y esto aún agrava más el panorama. ¿Por qué? En el sentido que la Presidenta de la República no da explicaciones, o sea, no le interesa que la critiquen y su figura se vaya al tacho. Los congresistas no dan explicaciones al país cuando aprueban normas que van también en contra de los peruanos. El día de hoy se aprobó una norma de la colaboración eficaz, la cual la minimiza. En fin, o sea, los cuestionamientos en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, la elección cuestionada del Defensor del Pueblo, y no rinden explicaciones ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Entonces la pregunta es, ¿no linda esto con el autoritarismo, el hecho aquí hacemos lo que queremos porque ostentamos el poder y ustedes cállense, no me digan nada y si lo dicen, no me importa, no es autoritario, no vamos camino a eso, Fernando? Yo creo que es una opción, pero digamos que para hacer una escala el autoritarismo podría estar en un extremo al que nos estamos aproximando, pero lo que estamos evidenciando en este momento, al menos con las condiciones actuales, es quizás lo más parecido a una democracia fallida, ¿no? A niveles precarios de institucionalidad que no tienen que ver necesariamente con
mecanismos autoritarios, claro, sino con con mecanismos de contrapesos que no funcionan, por ejemplo. Sí. Uno de los contrapesos usualmente es la distribución de poderes, es la crítica desde la sociedad civil, son las herramientas que se utilizan para contrapesar, por ejemplo, que una institución no genere una cantidad excesiva de poder por sobre otras, y todos esos pequeños mecanismos se están rompiendo. Yo digo que a futuro probablemente nos estemos acercando a un escenario que posibilite que bajo estas condiciones cualquier líder populista se convierta autoritario de una manera muchísimo más fácil que la que tendría antes. Porque todas las instituciones, o al menos las principales, están siendo carcomidas y concentradas, concentrando el poder en muy pocas manos. Queda clarísimo. Eso sí me parece problemático, claro que sí. Efectivamente, Fernando, y tú lo has dicho, ¿no? Una democracia fallida, ¿no? Es lo que ya vienen advirtiendo varios organismos internacionales, una democracia híbrida, ¿no? Entre democracia y autoritarismo. Esto ya lo están analizando, ya hay alertas internacionales a dónde se está enrumbando el Perú. Con un Congreso que hace lo que quiere y que toma instituciones, y un Ejecutivo que debería ser el contrapeso, que simplemente deja ser y deja pasar, para que ambos lleguen facilito a un 2026, en el cual ya están pensando, ¿no?, no dejar, obviamente, tampoco el poder. Es por eso, desde el Congreso, la remoción de la Junta Nacional de Justicia, la elección del Defensor del Pueblo, los cupos que tienen el Tribunal Constitucional, ya están poniéndole la mira a OMPE, a RENIEC, al Jurado Nacional de Elecciones, y así vamos a seguir hablando de varias instituciones que este Congreso ya está dominando. Ojo, no es lejano esto, ¿eh? Ya lo han hecho. Ellos ya tienen esa cuota de poder, han venido trabajando en eso, pero quieren más. Y ahí viene lo de la bicameralidad. Esta bicameralidad, que suena bonito porque el Perú lo necesitaba, sin embargo, ¿no?, detrás de esta norma que aparentemente debería arreglar el sistema, han metido de contrabando, ni tanto de contrabando, porque así están conchudos, que está ahí en la BIN bien clarísima, el hecho de su reelección. Es decir, que no quieren irse en 2026, sino algunos de ellos quieren continuar en el gobierno. ¿Qué análisis le das, en todo caso, a esta ley de la bicameralidad y a esta reelección indefinida? Yo estoy de acuerdo contigo en que la bicameralidad era una cuestión pendiente. Quizás la aplicación y bajo las condiciones que se han dado no sean las mejores. En términos de sumas y restas, me parece que incluso bajo las condiciones actuales, esto podría haber sido bueno. Quizás el inconveniente y la falta de popularidad recaen estos detalles que señalas. Resulta muy, digamos, poco ético que se transforme la figura de la reelección a través de pasar, de tener una reelección abierta a través del Senado y de no considerar mayores requisitos como lo que usualmente debería contener el Senado. Es decir, teníamos la oportunidad para establecer aquello que podría incluso quizás garantizar un nivel mayor en términos técnicos de expertise en administración pública, en gobierno. Y usualmente los países con cámaras de senadores exigen, por ejemplo, que los senadores puedan tener 5 o 10 años de experiencia en el servicio de la gestión pública, que sean personas con renombre. Incluso podrías tú perfectamente añadir requisitos académicos para ese cargo, porque son cosas que no puedes exigir para la Cámara de Diputados. Es decir, la gente necesita tener el derecho de tener representantes, si han estudiado o no, dirigentes sociales, líderes indígenas. Esos son los que van en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado sí puedes establecer requisitos para generar, digamos, mayor idoneidad en el cargo de aquellas personas que accedan a la postulación de ese tipo de puestos. Y me parece que hemos perdido esa oportunidad. Y por otro lado, creo yo que el problema de la bicameralidad no va a solucionar de manera inmediata, tampoco es una bala de plata, los largos problemas que tiene este Congreso, e incluso corremos el riesgo de que se acentúen, porque todo esto depende de cómo va a ser reglamentado. Y esto es algo que habría que ponerle atención porque se va a discutir seguramente en los próximos meses. Todavía no hay una reglamentación clara, y es en esos detalles en donde se va a definir, por ejemplo, ¿cuántas circunscripciones va a tener la elección? ¿Cómo se van a distribuir los candidatos? ¿Y de qué tamaño van a ser? Hay muchas discusiones en torno a eso, porque
se pueden hacer circunscripciones más pequeñas, claro. Se pueden habilitar incluso según voces de algunos. Cada una de esas decisiones va a tener un efecto. Va a hacer que el primero en la lista de tal circunscripción claro. Se gane y se lleve todo. Solo tendremos que esperar a ver esta reglamentación, ¿no? Tendremos que esperar a ver cómo se da esta reglamentación. Fernando, yo quiero terminar con este tema. Sí. Hemos visto pues que ni el Ejecutivo quiere hablar y el Congreso tampoco quiere dar explicaciones de lo que hace, ¿no? Da normas que van en contra de. Pero hay una nueva norma que ahora tampoco quieren, ¿no? Que se sepan, por ejemplo, cómo van las investigaciones fiscales, ¿no? Estas investigaciones que muchas veces son por corrupción y que nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, podemos de alguna manera con estas informaciones darle a conocer al ciudadano, ¿no? De cómo marcha, qué se dijo, quiénes son los más involucrados, ¿no? ¿Cuál es lo grave del asunto? Entonces, ¿ahora qué? Como no pueden ir contra los periodistas, porque ya lo han intentado varias veces callarnos en decir de que si nosotros relevábamos una investigación, nos hacían juicio y nos metían preso, como no han podido hacerlo con nosotros, ¿ahora qué han hecho? A través de una norma propuesta todavía, decir al fiscal, fiscal que revela información dada en una colaboración eficaz, simplemente es sancionado. Es decir, ahora se están yendo contra el fiscal para evitar estas filtraciones de información. Lo que quieren simplemente es callar. Pero la pregunta es, ¿quién hace esta propuesta? Bueno, esta propuesta la hace el hermano de María Cordero. ¿Quién es María Cordero? La mochasueldo. Aquella que ha sido suspendida en el cargo del Congreso porque simplemente recortó el salario de sus trabajadores. Su hermano, que es de la fila de Acción Popular, ha presentado este proyecto de ley, reiteramos, para callar, en este caso, o evitar que se filtre, ¿no?, estas investigaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, en este sentido, ¿cómo tú analizas la propuesta dada por Luis Cordero Jontay, hermano de una de las aparentes mochasueldo suspendida, expectorada del Congreso, presa al blindaje que le quisieron dar en un primer momento allí, Fernando? Sí, en resumen, yo creo que es una ley absurda, uh-huh. O es una propuesta de ley absurda. Y es absurda porque el Congreso estaría volviendo a legislar algo que ya existe. Es decir, traspasar o vender información en pleno juicio o filtrar información de la carpeta fiscal de una investigación en curso ya es sancionado. Claro. Y se impide en varios casos que suceda eso. La cuestión acá es que el problema se está tratando de descomplejizar cuando es todo lo contrario. Es decir, se piensa que con esto se va a evitar que se filtre información. Pero, ¿de qué manera se haría si es que no se sabe quién ha filtrado la información? Porque la información la pueden filtrar tanto el fiscal, es cierto, pero también los abogados de alguna de las partes. Y los abogados, como se habrán dado cuenta en los últimos casos, lo que hacen es filtrar información de manera selectiva. Pero eso se va, digamos, se da en ambos lados, el abogado de la parte demandante como de la parte demandada. También puede ser que partes terceras interesadas en el caso que tengan acceso a la carpeta fiscal puedan filtrarlo. ¿Cómo se va a llegar a determinar esta filtración? Es una espada de Damocles. El segundo problema es que esto actúa más como un mecanismo de presión para los fiscales y la validez de las evidencias que se puedan filtrar a través de la prensa. Uh-huh. Porque la prensa misma puede generar, porque un detalle importante de esta ley es que supuestamente quiere evitar que aquellos destaques periodísticos puedan ser utilizados como parte de la evidencia que el fiscal tomaría para abrir una investigación, por ejemplo. Y es absurdo también, porque si la prensa tiene evidencia, pues probablemente la fiscalía debería tomar parte de esa evidencia y construir la suya propia y seguir recopilando información de distintas fuentes. Yo lo que creo más, un poco más por tu línea, es que en los próximos meses y quizás un par de años que nos quedan hasta el 2026, este Congreso va a tratar de legislar sobre leyes que les conciernen a ellos y a sus procesos judiciales en curso de una manera abiertamente, descarada. Existe una contraposición de intereses ahí clarísima, ¿no? Porque están jugándose sus propios casos. De ahí el interés
enorme que tienen por hacer más difícil el trabajo del Poder Judicial y la Fiscalía. Fernando Tincopa, te agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y nada, pues vamos a seguir obviamente conversando en las próximas semanas.